Amigos del mundo entero, muy, muy buenos días desde Madrid, España, para toda la humanidad. Les saluda Amadeo Saine, fundador y presidente de Liga Internacional de Líderes. Estamos aquí en vivo y en directo con nuestra gran amiga Silvia Fernández. Silvia es nuestra invitada de lujo esta mañana aquí en la Península Ibérica y ella es emprendedora, experta formadora ayurveda y experta también en terapias de nutrición celular. También realiza meditaciones y es conferenciante internacional y una gran emprendedora. Le damos la bienvenida a Liga Internacional de Líderes. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Amado. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí y compartir todo lo que tengo que ofrecer. Y te doy las gracias por invitarme a esta entrevista. Para mí también es un placer, un honor, un privilegio contactar contigo. Tú sabes que el universo cuántico nos reúne por afinidad. Nada es casual, existe un principio de causalidad, causa y efecto, y tenía que llegar ese momento para que el mundo conozca de ti, conozca acerca de tus talentos, tus dones, tus cualidades, tus virtudes, y cómo es que ha sido ese proceso de transformación en tu vida, cómo encuentras esa misión de vida que ahora estás desarrollando con tanta energía, que te vemos por las redes sociales, y ya también nos contarás acerca de tu liderazgo corporativo. Cuéntanos, Silvia. Pues mira, yo en redes sociales llevo como 10 años. Yo me abrí mi primer Facebook por un negocio que tuve tradicional, que me enseñó muchísimo, de terapias alternativas. Siempre he tenido una sensibilidad para la gente, siempre he sido un poco psicóloga. De hecho, en mis terapias, yo no te sé decir si la gente venía a hacerse tratamientos o a contarme sus historias, ¿no? Entonces, siempre he tenido una intuición y he tenido un saber aconsejar desde el amor que soy a las personas, en lo que yo creo, en mi coherencia, ¿no? De lo que puede ser bueno, ¿no? Y de una forma neutral siempre, porque al no tener ese vínculo con esas personas que las conoces de poco, pues puedes ser honesta, ¿no? Y porque muchas veces la familia o la gente que tienes cariño no le puedes hablar igual, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé en redes sociales hace 10 años. Al principio lo tenía un poco cerrado porque al principio daba un poco miedo que todo el mundo te viera y todo esto. De hecho, este Facebook es nuevo, que tú me has conocido hace poquito por este Facebook. Me he tenido que abrir otro Facebook porque, bueno, Facebook funciona de una forma que no te deja tener más de 5.000 amigos y a mí me gusta mucho las energías, renovar personas, interactuar, ¿no? Y como bien has dicho tú, conectar la causalidad. Y bueno, pues yo soy una persona que me encanta la prevención, me encanta la salud, me encanta el estado del ser de la persona y creo que las redes sociales bien utilizadas pueden hacerte contactar con muchísimas personas que están en momentos de su vida muy bloqueados o que están pasando tesituras muy complicadas y tú a través de tus experiencias y tus vivencias que has pasado, ¿no? Todo lo malo que hemos pasado siempre nos da un aprendizaje espectacular, puedes ayudar con tu saber, ¿no? Con tu proceso vivido a otras personas a enfrentarse a esos bloqueos, ¿no? Entonces, bueno, a mí las redes siempre me han aportado cosas muy buenas, he conocido personas maravillosas, tengo un mogollón de amigos de redes sociales, muchos de ellos ni siquiera los conozco personalmente, pero bueno, yo soy mucho de energía, soy muy sensible, tengo una buena intuición y siempre atraigo personas maravillosas a mi vida, siempre. O sea, desde un tiempo que yo hice el cambio, esa energía. Y lo que no, al final sale, porque no está en coherencia y sale de mi vida, y también lo agradezco, ¿no? Entonces, bueno, soy una persona que me gusta mucho ayudar, por eso me dedico a la salud y a la prevención desde los 18 años. Como bien te contaba antes, Amado, yo he sufrido en la niñez, en la infancia, he tenido unas carencias, ¿no? Pues como otras personas, pero, bueno, tener a tu madre malita y el estar en sitios que desde chiquitita ves cosas y a lo mejor no sabes identificar o enfrentarte, ¿no? Porque nadie te explica nada y de pequeño todo es un mundo para ti. A mí me conectó con mi misión de vida el poder, el día de mañana, poder ayudar a personas con enfermedades mentales, porque no creo tanto en la química, creo que la química duerme a las personas en todas las enfermedades que existen. Sí que creo que es necesario, con esto no quiero decir que no sea necesario, ¿vale? Siempre puede ser necesario para ciertas personas. Pero no entiendo que por una lesión de una contractura te den un diazepam o te den un químico de estos para una contractura. Entonces, yo creo mucho en la energía, creo mucho en la meditación y las terapias alternativas. De hecho, yo soy la prueba de ello. Yo hace muchísimo tiempo que no me medico, muchísimo tiempo que no tengo ningún tipo de enfermedad y es porque tengo coherencia conmigo misma.
Esto me llevó a descubrir lo que ejecuto ahora, que yo trabajo en una empresa que se llama PM International, que es una empresa alemana de nutrición celular, y toda su tecnología está basada en el agua. El producto tiene una tecnología que llega a las células en cero coma. Es la diferencia que tenemos con el resto de otras empresas de este estilo. Y yo era muy escéptica cuando entré aquí, lo quise probar todo muy rápido con todo el equipo que tenía porque no me creía nada de lo que estaba escuchando. Entonces mi sorpresa fue que aluciné en colores porque la coherencia que vi en ciertas personas en días, semanas, bueno, es algo que me motivó muchísimo porque para mí el cuerpo humano, la mente y el espíritu tiene que estar relacionado y por un lado puede estar la meditación, que para mí es una de las herramientas más potentes que tenemos, el ejercicio, los buenos hábitos alimenticios. Pero, como sabemos, la alimentación que tenemos hoy en día pues no es la alimentación que teníamos hace unos años. Entonces, no nos llega la vitamina, no nos llega esa coherencia. Comemos cada vez más comidas procesadas y rápidas. Son alimentos carentes de luz. La madre tierra nos ofrece todo. Y mi empresa ha hecho esto, ¿no? Digamos que nosotros tomamos frutas y verduras orgánicas, todo micronizado, y eso nos llega a las células. Y el cuerpo empieza a sentir una coherencia. O sea, yo siempre digo que para mí este producto es cuántico, que ayuda muchísimo de verdad a las personas. No digo que otras cosas no ayuden, ¿vale? Pero rápido y seguro y que la gente esté feliz y verlo yo en su rostro y recibir los mensajes que recibo, no lo he visto tanto. Entonces, bueno, mi misión va un poquito por ahí también, porque por un lado estoy ayudando a personas a tener esa coherencia, pero detrás de todo esto hay algo maravilloso, que es el crecimiento personal. Porque muchas personas que ejecutan o desarrollan este negocio conmigo empiezan a trabajar aquí y se empiezan a enfrentar a muchísimos bloqueos, a muchísimas incertidumbres que tienen que procesar. Yo soy una persona que paso por el barro, como digo a mi equipo, ¿no? Primero lo paso yo y enseño luego a las personas a cómo se tiene que pasar. Y cada uno, soy, vamos, una persona que enseña a pescar y no doy el pescado, ¿vale? Ese es el verdadero crecimiento, es algo que me motiva muchísimo, ver cómo se desarrollan, ver cómo descubren sus habilidades, cómo empiezan a creer en ellos mismos, porque el secreto de todo esto es creer. Creer es crear, la co-creación es capaz en nuestra mente si así lo creemos. Y por eso me gusta dar esa alternativa, ¿no? De las meditaciones, de muchas charlas, como tú bien has hablado antes de Covadonga, de personas que conozco, porque conozco... gracias al crecimiento personal que yo he tenido, aparte de la empresa que he hecho durante bastante tiempo y que sigo, conozco a muchísima gente y lo que hago es conectar personas, ¿no? Entonces, sé por intuición un poco lo que le puede servir a una persona y lo que le puede servir a otra, y yo solamente lanzo el mensaje. La ayuda realmente se la da a la persona a sí mismo si se permite ser en ese momento y crecer. Entonces, bueno, yo digo que somos canales y yo actúo como canal. Igual que otras personas actúan para mí como canales, yo actúo para otras personas como canal y yo lanzo ese saber que a lo mejor he pasado un poco antes y es lo que me motiva realmente a todo esto, ¿no? El conectar con las personas, el de verdad dar una mano de corazón y luego el universo se encargará de recompensar por otro lado, pero siempre, siempre desde el corazón. ¡Bravo! ¡Qué maravilla, mi querida amiga Silvia Fernández! ¡Qué gusto escucharte, qué gusto sentir tu energía de apoyo a la humanidad con la coherencia, ¿no? Desde tu misión de vida. Pues definitivamente el proceso de transformación de las personas es un proceso que llega a todas las áreas de la vida. Personal, vocacional, etcétera. ¿Cómo fue tu despertar de conciencia? ¿Cómo lograste descubrir que querías hacer esto? ¿Y cómo fue ese salto cuántico en ti? Mira, yo hace un tiempo hice el curso del Toque Zen. No sé si conoces a Susan Powell. Sí, claro, fantástica. Bueno, pues en ese curso se me desarrolló muchísimo más la intuición. Yo siempre soy una persona muy conectada a la intuición, pero ahí todavía muchísimo más. Entonces yo ahora mismo... solamente observo mi energía y mi sentir cuando voy a desarrollar, ya sea una relación, ya sea una amistad, ya sea un trabajo, ya sea algo. Cuando yo me ofrecieron esta oportunidad, las personas que lo trajeron a España, yo me reuní con ellos en un hotel en Madrid y simplemente, a pesar de que no me creí prácticamente nada de lo que me contaron, porque soy una persona un poco escéptica, pero muy abierta de mente, porque siempre sé que hay que escuchar, que el que más gana en la vida es el que escucha, que por eso tenemos dos orejas, ¿no? Como digo,
Y hice caso a mi intuición. Yo llegué a mi casa esa tarde y dije, yo esto, no sé lo que hay aquí detrás, y sentí que tenía que hacerlo. Y luego enseguida crecí muy rápido en esta empresa porque estuve muy motivada y tuve la gran suerte de viajar al mes a Alemania, conocer un poco el socio con el que me casaba, que para mí es muy importante, el fundador. Su misión, su visión, es un visionario impresionante. O sea, este hombre me transmite una luz espectacular. Y siempre que estoy cerca de este hombre y que da un meeting, una charla, porque ya estuve en otra empresa y puedo comparar, ¿no? Y tengo compañeros que están en otras empresas, la vibración que emite este hombre cuando yo estoy cerca, o sea, mi energía empieza a fluir de una manera espectacular. La mujer es un ser de luz increíble y son ellos, ¿vale? Junto con Trini, con la mujer de la persona que me explicó todo esto, cuando yo sentí esa intuición de que tenía que estar aquí. Sea, es que lo sentí, no tuve dudas nunca, nunca he tenido dudas de estar aquí. Sí que hay las formas o las maneras, como en todas las empresas, hay cosas que no te gustan, obviamente, pero bueno, que no te gusten no quiere decir que no tengas, también son aprendizajes para mí, ¿vale? Porque todo no es perfecto. Yo he aprendido que todo lo malo que pasa es bueno realmente, porque es para una transformación, incluso lo que nos ha pasado el COVID. Yo lo siento mucho, pero tengo que agradecer, porque a todas las personas que están en resistencia han salido, han florecido y son mejores personas. Y las que no, las que están en resistencia, a lo largo del tiempo se darán cuenta de que al final ha sido una experiencia que la necesitábamos, porque al final estábamos dormidos, al final no nos estábamos realmente, estábamos más en el selfie, en el salir bien en las redes sociales, en la mentira, porque al final hay mucha carencia, hay mucha inseguridad y mucha incertidumbre en el ser humano, y estas cosas a veces pasan para que tomemos conciencia o para que nos salgamos de esa resistencia y seamos más humanos, que nos conectemos porque somos seres gregarios, hemos venido a relacionarnos, ¿no? Y al final, bueno, estas cosas yo no lo veo nada del otro mundo, aunque haya sido una, que yo lo siento mucho por las personas que han fallecido y todo esto, que hasta ahí mi dolor, ¿no? También. Pero para ciertas personas que estaban en la zona de confort, ¿vale? Porque dicen que tú nunca vas a salir de la zona de confort hasta que tu zona de dolor no sea más fuerte. Pues esto ha sido una de las cosas que han tenido que pasar para que la gente despierte, para que la gente se active y para que la gente, incluso personas que tienen unas habilidades impresionantes, les ha tenido que tocar porque les han echado, les han despedido de un trabajo y les han tenido que reinventarse, pero han sacado su luz. Su luz y muchísima gente que yo tengo en mi entorno están montando empresas, están montando negocios y siempre en épocas de crisis es donde más se crece, aunque no se sepa ver. Pero el miedo es el que acecha, el miedo es el que no te deja ser tú y el miedo es el que te viene a de contar que tienes que espabilar y que tienes que empezar a vivir, que no sé si habéis visto la película de Soul, que me fascina el mensaje que transmite. Y yo, con el tema de las misiones de vida, que muchas veces la gente, ¿cuál es tu misión de vida? La gente se frustra, ¿no? Si tu misión de vida es esto, es estar, es ser, es cada día vivir el momento, disfrutar de los tuyos, estar en coherencia con la gente, con lo que amas, no irte a futuro, no irte a pasado, es estar aquí y en el ahora, ¿no? Por eso esa película me abrió todavía más los ojos de lo que lo tenía. Entonces, mi despertar fue hace ya bastante tiempo y te voy a decir una cosa, fue gracias a entrar en este tipo de empresas. Qué fantástico, me encanta todo lo que nos comentas, me encanta todo lo que nos compartes. Y Silvia, definitivamente siempre hay un equilibrio en la vida. Y siempre cuando nos reunimos con otras personas, vamos a sentir su vibración, ¿verdad? Vamos a sentir su energía, como comentas con el líder de tu corporación. Cuando tú estás al frente de tu equipo, cuando estás al frente de tu equipo de ventas, tus ejecutivos, tus dealers, ¿cómo es que sientes esa vibración? ¿Cómo los empoderas? ¿Cómo les das las pautas? ¿Y cómo te retroalimentas también con esas experiencias? Pues mira, yo soy una persona muy alegre. Mi madre siempre me ha dicho que siempre he sido líder porque siempre de pequeña todo el mundo ha querido jugar a todo lo que yo jugaba, porque en mi época se jugaba mucho en la calle, no es como ahora con las máquinas. Y todo el Cierto. mundo me seguía, todo el mundo me seguía todo lo que yo quería hacer. Entonces, yo creo que la conexión que tengo con la alegría, el que hago las cosas con honestidad y con corazón
y el que no me vendo por nada del mundo, o sea, siempre voy a estar alineada con mis valores, que es una cosa muy importante que he aprendido, para todo, para la amistad, para tener relaciones, para el trabajo, es sentarme, hacer mi escala de valores, identificarme con los tres valores más importantes para mí y ver si esa persona, si ese trabajo o si esa circunstancia está alineada con mis valores. Y si estoy alineada con eso, voy de la mano, a tope, sin mirar, con todo el corazón y con toda la intuición de qué va a ser. Y empiezo a co-crearlo. Y al final sucede. Eso no quiere decir que no hayan baches y que no hayan circunstancias que tengo que pasar, porque todo lo que pasa es extraordinario y todo es porque tengo que pasar por ello para ser mejor cada día. Y yo me alegro de todas las circunstancias malas, entre comillas, que me han pasado, porque gracias a eso yo soy la persona que soy hoy en día. Es decir, yo, para que te hagas una idea, Amado, que no sé si lo sabes, fui mamá con 18 años. Con 18 años ya tenía un negocio tradicional, tenía un restaurante, tenía una casa, una hipoteca y tenía una hija. Y muchas personas, cuando te ven con esa edad, qué pequeña eras para ser madre, ¿no? Pues mira, yo le digo una cosa, ser madre con 18 años a mí me ha empoderado muchísimo, me ha hecho sacar todo el coraje que soy, me ha hecho luchar muchísimo y me ha hecho tener los mejores trabajos, ser la mejor en mi trabajo, porque tenía que alimentar a una niña, porque luego me separé cuando tenía 3 años, la he sacado yo sola adelante, y eso me ha hecho ser mejor en todo. Entonces, ¿quién es? O sea, cuando hacemos un juicio sobre estas cosas, yo siempre digo, no, y es un dicho que hay, ¿no? Cuando señalas a una persona, no te olvides que tres dedos te están señalando a ti. No podemos enjuiciar, no podemos decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Las circunstancias son perfectas. Todo lo que nos ocurre es para nuestra evolución. Y a mí, ser madre muy joven, me ha enseñado muchísimo. Y a las pruebas me remito, que tengo una hija que, aunque me ha costado, porque ha tenido una adolescencia muy, bueno, pues una adolescencia complicada, ¿no? Porque es muy independiente, amo su forma de ser. Ahora mi hija tiene unos valores, tiene un saber estar. Mi hija vive sola, tiene 23 años y vive sola. Y se sabe buscar la vida sola, sabe buscarse un trabajo, sabe pagar sus cosas, no depende de nadie, ¿vale? Un poco se parece a mí en ese sentido, pero me alegra. Entonces, ¿por qué enjuiciamos cosas, ¿no?, que son muy buenas para nuestra trayectoria? A mí eso me enseñó muchísimo, me ha enseñado a no hacer juicios también sobre otras situaciones de otras personas, y al final es un poco el tratar la aceptación, ¿no? O sea, aceptación tanto de lo que nos pasa a uno mismo como lo que le puede pasar a otra persona. Yo, mucha gente dice, no, pero te has perdido muchas cosas, ya, pero es que las cosas que me he perdido, a lo mejor yo no las quiero vivir, porque yo a lo mejor no quiero vivir lo que tú estás viviendo. Yo tengo otra forma de ser, yo soy feliz con otras cosas, ¿no? Y bueno, al final es un poco todo eso, ¿no? La aceptación, el saber y aceptar todo lo que te está pasando para ser mejor persona, aprender mucho de ello, porque yo lo que veo en esta era digital, está muy bien, porque fíjate a todas las personas que podemos llegar, pero veo un error muy grande, y a lo mejor esto es un juicio, ¿no? Y estoy hablando de juicios, pero es que tenemos muchísima información, Amado, muchísima, pero no integramos la información, ¿vale? Yo creo que fui una de las personas que estuve también con muchísima información mucho tiempo y me di cuenta un día, digo, vale, tienes toda esta información, ¿qué vas a hacer con ella ahora? ¿No? Ha llegado la hora de integrar y de ejecutar todo lo que sabes, porque realmente en la ejecución y en la integración está el cambio, ¿no? Al final, ¿de qué te sirve saber tanto de todo? Mucha gente sabe de este tipo de negocios que yo desarrollo. Muchísima, pero yo solo me fío de las personas que tienen resultados. Es una cosa también que a mí me ha hecho fijarme mucho, ¿no? Júntate con gente de éxito, júntate con gente de fe, con más fe que tú. Si estás en grupos de fe, ¿no?, que el otro día escuché un audio y lo compartí, que no tienen tanta fe como tú, menos salte de ese grupo y vete a grupos y con personas que te llenen, que te iluminen y que te enseñen cada día, ¿no? Fantástico, me encanta Silvia toda la idiosincrasia que tienes, toda la cosmovisión. Y has dicho muchísimas cosas ciertas, muchísimas cosas trascendentales. Nosotros quienes vivimos, tú, yo y todos los amigos que nos están viendo, porque se van a sintonizar quienes tienen que conectarse con este mensaje en tiempo real y luego en tiempo diferido. Las personas se atraen por vibración, los proyectos se atraen por vibración, las misiones de vida se atraen por vibración,
para co-crear juntos una mayor energía, una mayor proyecto. Has hablado de muchas cosas. Me ha gustado el tema de la coherencia. La coherencia es la energía. O sea, si no hay coherencia, no hay alineación de toda la energía dentro de ti. Coherencia significa ir en una sola dirección, unidireccionalidad, lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas y lo que haces. Entonces, esas cuatro áreas de la vida son muy importantes para manifestar todo lo que nosotros queremos. O querramos, perdón. Entonces, ya nos lo enseña uno de mis maestros de aquí de España, que es Raymond Sansó, en el libro El Código de la Manifestación, que se los recomiendo a todos siempre, en donde uno tiene que, ahí enseña él, uno tiene que, primer paso, saber quién eres, reconocer tu esencia divina, tu esencia cuántica, tu esencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Esto es un sueño. Esto no es más que uno de tantos sueños o encarnaciones, quienes creemos en la reencarnación y en la vida después de la muerte y en ciclos para la evolución. Entonces, tenemos también, como dice Robert Schwartz, que siempre lo menciono, un plan del alma, el plan de tu alma. Y este es, el plan de tu alma implica que tú eliges antes de nacer quién va a ser tu padre, quién va a ser tu madre, dónde vas a nacer, en qué familia, en qué contexto sociocultural, histórico. Y luego también las circunstancias, porque lo que tú has vivido de niña con tu madre, con tu padre, tú lo has elegido y ha sido una concertación, una conciliación de almas antes de que nazcan ellos y tú. En determinado año voy a encarnar y voy a nacer de vosotros y voy a aprender esto de ti, mamá, y esto de ti, papá. Independientemente de que luego, inclusive también, sea que vivan juntos o que vivan separados, o que en algún momento de la relación se dé un quiebre o no. Todo es experiencia y todo es pactado. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la teleología? ¿Cuál es el telos para que se concrete esta evolución? Justamente el despertar. Estamos nosotros viviendo en un mundo de dualidad. Estamos en tercera dimensión. La dualidad es la Matrix. Tú has visto la película Matrix, seguramente, ¿verdad? Sí. Tenemos que despertar de este sueño de Neo y toda la historia que nos narra las tres, cuatro películas que hay, que se los recomiendo siempre a todo el mundo, si no lo han visto. Y si lo han visto, vuélvanlo a ver, porque van a ver muchos detalles y señales que antes se les ha pasado inadvertidamente. Entonces, estamos viviendo en un mundo de la dualidad, tercera dimensión, dominado básicamente por los cinco sentidos. Son primarios, son biológicos. Sin embargo, nosotros somos seres multidimensionales. Somos seres de luz. Es más, coexistimos en diferentes dimensiones. Ahorita hay una Silvia Fernández en otra dimensión paralela. Y no solamente una, hay miles y millones. En una estás realizando tú una actividad de repente de médico, en otra eres un soldado, en otra eres una profesora, qué sé yo. Igual lo mismo conmigo. Lo importante es que nosotros podamos conectar con nuestra esencia divina. Y cuando nosotros viajamos hacia adentro, despertamos en nuestra conciencia y vamos a activar todos nuestros chakras, todos nuestros centros energéticos, vamos a enraizarnos al planeta Tierra, pero siempre vamos a estar en comunicación, en comunión con el universo, con el plano más elevado. Yo que soy instructor de Theta Healing, tú conoces, nos conectamos con el séptimo plano de existencia, la más alta vibración, el creador, la fuente, el origen, el alfa y el omega, como quieras llamarlo. Y a través de esa conexión que nosotros tenemos con el universo, con la madre tierra, y alineamos nuestra vida en coherencia, como tú muy bien lo indicas, la coherencia, empieza a emanar una energía tan grande que va a transformar tu vida. Y el código de la manifestación, como señala Raymond Sansó, que estaba citando, implica eso. Paso uno, saber quién eres. No eres solamente un conjunto de músculos, tejido, carne y hueso. No, no eres un ser biológico nada más. Eres un dios, una diosa creadora de todo lo que puedas co-crear. ¿Y qué es co-crear? ¿Qué es manifestar? Es hacer realidad todo lo que nosotros querramos. Manifestar nuestros sueños. Siempre tengo a mi mano aquí esta lamparita, que es el símbolo de la lámpara de Aladino. Para mí, esta energía de la lámpara de Aladino la tenemos dentro de nosotros. O sea, nosotros somos esta lámpara. Nosotros invocamos al universo y manifestamos
todos los sueños, todas las realidades que queramos experimentar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos desde la mente? Pues no, lo hacemos desde nuestra coherencia. Por eso es muy importante lo que tú acabas de mencionar. La coherencia es clave, es saber lo que quieres en tu vida y lo que ya no quieres en tu vida. Si has experimentado diferentes circunstancias dolorosas, problemáticas en la vida, puedes decir, ya no deseo eso. Y como muy bien indicas, yo filtro, dices tú, a las personas, a las oportunidades de trabajo, a las oportunidades de emprendimiento, a los clientes inclusive y todo en la vida. Claro, efectivamente. Porque si no tenemos un baremo, no tenemos un filtro, vamos a estar abiertos a todo tipo de experiencias y a todo vamos a decir sí. Pero si tú ya preseleccionas un poco la energía con la que quieres vibrar, lo que quieres desear y que en el fondo también todo está bien, porque en este mundo existe el bien y el mal, arriba y abajo, atrás y adentro, la dualidad, la polaridad, pero en el fondo, en el universo, no existe ni bien ni mal, todo es perfecto. Porque lo aparentemente malo también te sirve para tu evolución. Pero cuando ya te sirve para tu evolución es cuando tomas conciencia en coherencia y dices, pues ya no quiero eso. Ya no quiero comerme el plato de comida que estaba muy picante porque me hace daño. No me gusta. Vale, muy bien, ya no lo haces. Pero el tema está en que los seres humanos, cuando no tienen esa coherencia, no tienen ese viaje hacia adentro, su despertar de conciencia, no están conscientes de lo que quieren en la vida, del propósito, la finalidad del telos, pues repiten el plato picante o que no les gusta una y otra vez y se dejan llevar en lo que llamamos nosotros zombilandia. Hay mucha gente, lamentablemente, que todavía vive dormida en la Matrix y están en zombilandia. O sea, básicamente por instintos primarios, instintos biológicos, una apetencia de dinero, una apetencia de ego o lo que fuere, y entonces eso nubla las cualidades superiores, que son el venir a vivir con un propósito, desarrollando tus talentos. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? ¿Qué hace cantar tu corazón? Como indica nuestra maestra y amiga Covadonga Pérez Lozana, ¿qué es lo que te hace vibrar? En tu caso, lo has encontrado, Silvia, y te felicito. Te veo feliz cuando hablas de lo tuyo, de tus emprendimientos, de tu capacidad de convocar, liderar a tu equipo. Eso es muy transformador en tu vida y luego en todas las personas con las que tú contactas. ¡Qué maravilla! Pues me ha hecho gracia lo que has dicho del libro del plan de tu alma, porque es uno de los libros que más recomiendo. Porque a mí ese libro me cambió la vida. No sé si te has tenido la sensación, no sé si te lo has leído, pero cuando tú lees ese libro, es un libro que no te deja leer rápido, es un libro que te para. Y ahí voy a la integración. O sea, es un libro que te dice, sí, vas a leer, pero esto no es para leer. Esto, si estás aquí y has llegado a este libro, es porque lo tienes que integrar. Y una vez que tienes un disgusto o una historia, ¿no? Que somos duales, como bien has dicho, y estamos en el ego a veces, y es perfecto, ¿no? ¿Sabes qué me pasa a mí? Que hago así y me acuerdo de ese libro. Y entonces, cuando me acuerdo de ese libro, ya digo, bueno, ya estoy en la película, Silvia. Es como el cine, ¿no? Soy la actriz en la pantalla, pero ahora voy a ser la espectadora, ¿no? Y entonces me pongo en modo espectador y entonces ya todo se me suaviza y ya no tengo ningún problema, ya sano todo. ¿Por qué? Porque acepto y entiendo e integro todo lo que he aprendido, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que no saben, tienen toda esta información, pero no saben co-crear. Porque no saben trabajar sobre sus creencias, sobre todo sus paradigmas. Y es muy importante, yo también he descubierto por YouTube, que es mágico, personas por vibración que me han enseñado a integrar y a cambiar y a revertir todo eso, ¿no? Yo ahora ya la mente, el ego, sí que le escucho porque siempre va a estar ahí, es necesario, ¿no? Pero ya no le dejo que me domine. O sea, ya cuando hay una situación digo, perdona, ah, no. O sea, va a ser lo que yo quiera, pero lo voy a trabajar. Y digo, y ahora voy a revertir todo esto. Es verdad que es un ejercicio que hay que hacer siempre, ¿no? Por eso yo medito 3 veces al día. Porque para mí la meditación es unirte a todos, aparte de la suplementación que hago, el deporte. Y también me permito, si tengo que dar una voz, darla, porque yo tengo carácter y tengo genio, pero no creo que sea malo. Creo que bien utilizado, ¿vale? Siempre el equilibrio es bueno, ¿no? Entonces, bueno, es una pasada. A mí me encanta vivir, me encanta estar en este punto porque es el mundo que tú quieras construir,
está en tu mano y eso es una verdad. Lo que pasa es que te lo tienes que creer, pero de aquí, no, de aquí. Y empezar a trabajar por y para ello porque somos dueños de nuestra vida. O sea, al final, como digo yo, la queja te aleja. O sea, si estás, si no te gusta la realidad que estás viviendo, algo estás co-creando que no está... Pero bueno, que es tu evolución y es tu crecimiento. Pero cuando te canses tanto de todo eso, que tu dolor sea más fuerte que tu zona de confort, pegarás el salto y despertarás. Por eso también hay que respetar a las personas que están en ese proceso, porque es su evolución, igual que cuando nuestro momento ha sido el que ha sido, nos han respetado y ya despertarán. O incluso también te digo, Amado, que puede haber personas que llegan a este mundo y su proceso de vida es ese, el realmente pasarlo así. O sea, yo no creo que haya que juzgar nada, ni que haya tú por impacto y por experiencia puedes impactar en muchas personas y ayudar a otras personas a que despierten, pero al final, para mí también hay mucho ego ahí, ¿no? Ego espiritual. Al final las personas ayudan solas, porque ellas son las que toman la decisión desde el amor de querer cambiar todo eso. Entonces otras personitas que han pasado los procesos más rápido están ahí para ayudarnos y a su vez es una cadena de favores, ¿no? Como la película esta que me encanta, de cadena de favores, que tú a través de tu experiencia vas ayudando a otras personas. Y por eso me gusta mucho el negocio que yo desarrollo, porque dentro de que todo se vea desde el lado que lo ven muchas personas, detrás de todo eso hay una cadena de favores espectacular donde ayudas a muchas personas no solamente a estar en coherencia a nivel de salud, sino también a tener ese crecimiento, esa experiencia. Y que nos han contado que tenemos que vivir de cierta manera, ¿no? Y yo no me creo nada. Yo desde pequeña siempre decía, ¿por qué tengo que trabajar de lunes a viernes, tener 15 días de vacaciones en verano? Es que yo no he venido a vivir así. O sea, o tener que pagar una chica que cuida a mi hija y esa chica paga a otra chica que cuida a la suya y así sucesivamente. Y yo quiero estar con mi hija. Yo no quiero perderme ese calor, esos momentos. Yo a mis hijas... Bueno, sobre todo a la pequeña, porque con la mayor he sido un poco más robótica y no estaba tan consciente, ¿no? O prácticamente como ahora. Pero con la pequeña, yo tengo clarísimo que ella me va a recordar por los momentos que yo la estoy regalando. Yo, las cosas materiales están también bien, ¿no? No digo con esto que no se ganen cosas. Pero a mí me hace mucha ilusión que mi hija, la mayor, hace poco en una historia de Instagram, me etiquetó con una canción de Alejandro Sanz, de un mendigo en el retiro, que todo el mundo se reía de él. Y esa canción a mí siempre me ha gustado muchísimo y ella en el coche la escuchaba de pequeña conmigo y yo siempre le contaba, ¿no?, cómo se reía la gente y que Alejandro Sanz hizo esta canción, que es un hecho real. Y entonces mi hija se quedó con esta canción y es la canción que nos une a nosotras. Y ahora tiene 23 años y ella me etiqueta en Instagram y para mí es bonito que ella me recuerde por esas cosas, ¿no? Entonces con la pequeña, pues como soy más consciente, estoy haciendo muchísimas más cosas, claro. Entonces sé que el día de mañana ella va a tener unos valores increíbles porque se los estoy transmitiendo, igual que los tiene la mayor, que también está con ese proceso de despertar espiritual súper bonito. No lleva mucho tiempo, pero ya se la notan los resultados. También mi hermana, y bueno, ya sabes que cuando tú cambias todo cambia, tu entorno cambia. Mi equipo de trabajo son personas mágicas. Todas las personas que llegan a mi equipo de trabajo por vibración son personas mágicas con unos planes de vida y unas misiones de vida impresionantes también. Y bueno, estamos en ello, sabemos que vamos a llegar a muchísimas más personas, por eso las redes, chicos, es súper importante tener visibilidad, es importante bien hacer las cosas y es importante también encontrarte con personas como Amado, ¿no?, que también desde el cariño, desde el amor, dan estas oportunidades para ser más visibles y para ayudarnos unos a otros, porque al final hay tanta abundancia en el universo, que hay tanto para todos, que si todos nos unimos, ¿no? No desde el egoísmo y desde el interés y todo esto, que también existe, porque siempre, como decimos, tiene que haber las dos versiones, podemos hacer más bien del que nos podemos llegar a imaginar. Qué maravilla, fantástico. Fíjate que has tocado un tema muy importante que son las creencias. Las personas, todas, desde que estamos aquí en este plano de la tercera dimensión, planeta Tierra, tercera dimensión, que ya está en ascensión a la quinta dimensión y que nuestro trabajo justamente es este, el dar el salto cuántico de tercera a quinta, y estamos en ese proceso todos. Todos aquí en este plano dual tenemos el sistema de las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son las energías con las cuales nosotros venimos a este mundo desde el minuto
cero de la concepción en el útero de nuestra madre. Y luego esas creencias están formadas por las emociones de nuestra madre cuando nos estaba gestando, nuestras emociones o energías del clan familiar, nuestras emociones de vidas pasadas, nuestras emociones que han ido insertándose desde que nacimos, la escuela, la iglesia, los amigos, la familia, la sociedad, etc. Súmale el inconsciente colectivo del país donde te tocó vivir, la cultura. Entonces, todo ese gran cúmulo de fuente de información cuántica invisible está dentro de las personas. Las personas solo somos unas esponjitas. O sea, no somos unos robots, no somos seres de metal. O sea, somos vibración. Y cuando hay vibración, toda influencia cruza, está cruzando por ti. Ya lo decía el profesor Emoto cuando transformaba las moléculas del agua en su maravilloso experimento científico demostrado cómo cambian las moléculas con la vibración, con la oración o con palabras de queja. Transforma el agua, las moléculas para bien o para mal. Seguramente ese experimento ha basado la investigación que tu empresa está haciendo con el tema del H2O, del agua. Bueno, entonces, las creencias son las que están dominando las acciones de las personas. Más del 95% de las tomas de decisiones de todo, desde si compras el dentífrico A o el B, si comes verduras o comes carnes principalmente, si tomas leche desnatada, descremada o normal, si te gusta el campo o la playa, si te gusta los hombres o las mujeres, en fin, todo, desde la sexualidad, desde la intelectualidad, desde el ser filántropo, ayudar a las personas, todo lo que tú te puedas imaginar está cruzado con las creencias. Entonces, ¿qué pasa cuando las creencias son, que además vienen del subconsciente, por eso decía el 95%, son limitantes? Las personas desean toda la prosperidad, desean todos tener éxito económico, tener éxito en la vida, ser felices en pareja, pero como las creencias de esas personas pueden ser limitantes y heredadas, obviamente, del clan familiar, hay personas que repiten patrones y siempre encuentran al mismo tipo de hombre como pareja, al mismo tipo de mujer como pareja o al mismo tipo de jefe como jefe, al mismo tipo de empleado, al mismo tipo de socio, al mismo tipo de vecino. Y vienen los temas y la gente dice, ¿pero por qué? O sea, yo deseo lo mejor para mí, para la humanidad, pero siempre cuando ingresa dinero, por ejemplo, tiene que salir el dinero porque se revienta la rueda del vehículo, del coche, o el perro se enferma, el oro se enferma, el gato se enferma y todo tiene que salir. Entonces, ¿qué está pasando con mi vibración cuántica? Es lo que nos gobierna. Esa energía son las creencias subconscientes. Pueden ser limitantes o empoderantes. Tenemos de las dos. El truco está, como tú dices, en tener una mirada cuántica de nuestra vida, desdoblarnos, autoobservarnos, ver cómo están funcionando nuestras emociones frente a la pareja, frente al dinero, frente a los hijos, frente a la vida, frente a la sexualidad, frente al éxito, a los viajes, a todo. Entonces, ¿qué emociones me despiertan? Y si esas emociones me hacen bien o me hacen mal, me motivan o me deprimen, me hunden. Ahí es cuando nosotros tenemos esa mirada cuántica de desdoblamiento que tú muy bien mencionabas. Nos salimos de la película. Es un ejercicio que no es rápido de hacer, pero si vamos a practicar, como todo en la vida, un training, pues entonces tenemos esa mirada cuántica y podemos autoobservarnos. Pero la autoobservación cuántica no lo es todo. Es la primera visión. De ahí cuando detectamos que tenemos ciertas creencias, ciertas predisposiciones, ciertos bloqueos, porque hay gente que quiere todo el éxito, todo el dinero, toda la felicidad del mundo en pareja y en familia. Pero ¿qué pasa cuando tienes a la pareja, entre comillas, perfecta, y tú, como persona, estoy hablando en simbólico, ¿vale? Tú como persona, pues tienes bloqueos. Te saltan los celos, te salta el sistema de control, la inseguridad, la timidez, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces,
¿Qué hacen los seres humanos con toda esa información? Pues hay muchas técnicas, hay muchos métodos para detectar y luego para transmutar esas creencias limitantes en empoderantes, porque de eso se trata, retirar el software malo que está con virus e insertar la nueva versión positiva del éxito, del dinero, de la felicidad en pareja, de la sexualidad sagrada, feliz, de la misión de vida, de todo. Y cuando hacemos esa transformación a fondo de a capacidad, pues ahí podemos ya manifestar una nueva realidad. Empiezan a venir otro tipo de personas a nuestra vida. Tienes mejores amigos, porque los antiguos van a salir. Cuando haces esos cambios en tu vida, no te asombres que muchísima gente va a salir de tu vida. Amigos de infancia, de colegio, vecinos, compañeros de trabajo, exparejas, todo cambia y empiezas a vibrar en otra sintonía y nuevas personas para nuevas oportunidades y maravillosas experiencias aterrizan en tu vida. Yo, ¿verdad, Silvia? Amado, esto que estás diciendo, pongo el ejemplo de la radio, de las emisoras. Digo que somos emisoras de radio y entonces estamos en frecuencias diferentes. Y como digo, somos hologramas, ¿no? Y al final estamos co-creando nosotros todo eso. Cuando tu energía o tu vibración sube, tú todo lo que atraes es todo a favor. Cuando tú tienes emociones bajitas, tristeza y todo eso, que es también importante no rechazarlo, sino transmutarlo y sentir, ¿vale? Porque así es como se transforma. Porque el tema es que yo lo que escucho muchas, tienes que ser luz, tienes que transformar, tienes que tal, pero el secreto está en ir a la oscuridad, es decir, en ir a ese proceso oscuro que te está enseñando. Y al final yo siempre digo que en este mundo las personas que van a tener éxito a partir de todo lo que está pasando son las personas que saben gestionar sus emociones, que no las rechazan y que se hacen responsables. En una discusión de pareja, por ejemplo, yo no he tenido nunca una relación consciente. Creo que la que tenga a partir de ahora va a ser la primera, porque además así lo quiero y así va a ser. Pero tengo claro que cuando tenga una discusión, que las tendré, porque somos espejos y también me enseñará otras cosas, sí que gestionaré todo desde, me das mi tiempo, mi espacio, que voy a gestionarme, no sé, imagínate que te han saltado los celos. Celos son inseguridad. ¿Por qué yo estoy siendo insegura? Eso es un mensaje que me está dando a mí de que a lo mejor no me estoy amando lo suficiente o que estoy poniendo el pedestal a esta persona y a mí dónde me estoy poniendo. Entonces eso me hace reflexionar y decir, no, tengo que trabajar esto, mi autoestima, mi amor propio, para que todo sea igual. Entonces los celos no aparecen, ¿vale? Porque para mí los celos son señales muy potentes que te dan una información sobre tu persona y sobre todo el tema de la inseguridad y la autoestima. Entonces ahí me hago responsable de esa emoción y me lo trabajo yo por mi cuenta, pero no le echo la culpa al otro diciendo no escribas a esta persona o no hagas esto. No, en cuanto yo trabaje esa emoción, la integre, la sane, seguramente que mi pareja no escribirá o no hará otras cosas, o yo no lo veré porque no me llegará esa información porque lo tengo sanado. Y así con todo, ¿no? Justamente ese tema, ¿cómo se da el cambio? O sea, sabemos que todos somos espejos, somos hologramas y espejos, nos reflejamos. ¿Qué nos reflejamos? Nuestras luces y nuestras sombras. Entonces, ¿por qué admiras a una persona? ¿Por qué te gusta conversar, estar con una persona? Y luego, en un proceso de pareja, ¿por qué te enamoras de una persona? Porque estás viendo tus propias luces reflejadas en el otro o la otra. Entonces, dices, wow, esta persona me encanta, o sea, me fascina, me encanta comunicarme y todo. Es porque te está reflejando toda la maravillosa versión que tú tienes dentro, que todavía no lo ves porque está dentro, y para eso funciona y el universo crea los espejos en las relaciones personales. O también cuando vemos a una persona decimos, esta persona, Dios mío, me saca de cuadro, no lo soporto, no la soporto, algo pasa, una vibración, no puedo... O sea, ¿qué te está reflejando? Tus propias sombras, tus propias debilidades, miedos. En realidad hay una sola energía en el universo, el amor incondicional, la co-creación. ¿Y qué es lo opuesto al amor? No es el odio. El opuesto al amor es el miedo. Entonces, del miedo nacen los celos, la carencia económica, la enfermedad, la baja de vibración cuántica, todo. Entonces, encontrar a una persona
es encontrar tu espejo. Por eso un curso de milagros, que también es un curso que también estoy empezando a estudiar, que es muy potente, que es una reprogramación energética, nos habla de todo esto. O sea, es una relación santa. Le llaman relación santa. Tiene mucho lenguaje occidental y cristiano, pero no tiene nada que ver con la iglesia cristiana ni católica. Es más cuántica. Y habla de una relación en donde ambas personas, ambos seres, ambas almas vienen a sanarse. Sea tu jefe, sea tu vecino, sea tu padre, tu madre, sea tu hijo, tu hija, en fin. Y volvemos al tema del plan de alma, que al final igual ha sido pactada por ambos, pero ambos vienen a cumplir en el personaje. O sea, este que ves acá, Amado Esaine, y ahí está como Silvia Fernández, es nuestro personaje, somos nuestros avatar. Silvia no tiene esa forma como tú tienes. O sea, Silvia es un ser de luz inmenso, gigante, que está en otra dimensión. Y igual Amado, en este caso, es un ser de luz gigante, inmenso también, que está en otra dimensión. Y estamos interactuando con nuestros avatar. Este personaje que vemos acá, Silvia y Amado, somos los avatar. Es como jugar el parchís. Aquí se llama parchís, ¿no? Allá en América Latina, el ludo. Es lo mismo. Y somos la fichita. Tú eres la ficha amarilla, yo soy la ficha roja, y estamos en el tablero, pero la fichita es este personaje que se llama Amado Esaine, y en tu caso Silvia Fernández, pero quien está moviendo las fichas, ¿quiénes son? ¿Ah? Estás tú como conciencia y estoy yo en este caso. Estamos jugando el juego de la vida, cada uno en su tablero, yendo a trabajar, sus proyectos, y así está todo el mundo. Entonces, el error viene cuando nos creemos la ficha. Cuando nos creemos el avatar, cuando nos creemos el personaje, y entonces nos mimetizamos con ese zarandeo de emociones y esos miedos de perder lo que creemos que es eterno, porque también hay que ser flexibles, y hay que saber que nosotros somos eternos, pero los procesos del personaje y del avatar tienen tiempo y espacio. Entonces, ahí viene el tema del ego, no aferrarte al dinero, no aferrarte a las relaciones, a las personas, no aferrarse a papá y a mamá, no aferrarse a los hijos, porque como dice la sabiduría oriental arcana, lo que más te aferras o a lo que más tratas de agarrar con todos tus brazos y tus piernas o lo que tú quieras, pues se te va a ir por polaridad. Porque generas esa reacción. Por eso en una relación de pareja, imagínate una persona obsesiva. Lo único que genera es que la otra persona salga disparada. La energía es hecha. Exacto. Entonces repele la otra. Entonces, ¿qué es una relación consciente y saludable? Atraer. Atraer. ¿Cómo atraes? Desde tu vibración cuántica, desde tu centro. Si tú te mantienes en tu centro, la otra persona, sea tu hijo, tu hija, tu pareja, tus exparejas, temas de expadres, lo que fuere, clientes, jefes, todo se va a ir alineando. Por eso decir, si tú cambias, todo cambia. Tú te metes en tu centro, te autoobservas, te agradeces, te perdonas, lo espías y estás así y emanas y estás meditando amor incondicional, la otra persona que estaba en conflicto contigo automáticamente se va a ir alineando y ese conflicto se va a caer. Se va a deshacer, porque es una ilusión. Yo siempre digo que al final cuando nosotros pasemos a otro plano, cuando ¿no? el tema de la muerte, ¿no? cuando curamos, yo siempre digo que nos harán un examen, ¿no? Así gráfico como la película de Soul, ¿no? el tema de las almas, que es súper graciosa, y te dirán, a ver, ¿cuánto amor has puesto en esta situación? ¿Cuánto amor has puesto en esta otra? ¿Cuánto amor has puesto aquí este día que te pasó esto? ¿No? Un examen. Y dependiendo de si has suspendido o has aprobado, pues repites, ¿no? Sí, digamos, ese es el enfoque oriental que cree en el Dharma, que son las acciones buenas, y el Karma, y eso se remonta también a la cultura egipcia, ¿no? Cuando moríamos y no íbamos, y según la cultura egipcia, trascendíamos el umbral de la muerte, pues atravesábamos ese umbral, ponían una pluma y tus acciones, entonces si la pluma pesaba, la bondad pesaba más que las acciones, ibas al cielo y si no, pues morías, ¿no? Dejabas de existir. Entonces, y también hay quienes dicen que cuando fallecemos,
En realidad, el infierno no existe, sino que se te muestran las películas y dicen, mira todo lo que pudiste hacer. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no fui así? ¿Por qué no fui asá? Tenía esta posibilidad. Y cuando ves las posibilidades muertas, las posibilidades caídas, las veces en que no creíste en ti, las veces en que no desarrollaste todo tu potencial, ese es el mayor, entre comillas, infierno. Entonces, pero en realidad, yo pienso, yo tengo una cosmovisión de que como todo el universo es amor y nuestra esencia es amor, sí se nos muestra, sí tomamos conciencia, pero no para que se nos castigue, ¿no? O sea, no existe un infierno y un cielo, no existe ese karma draconiano que te va a mantener, como decía Dante, ¿no? En la Divina Comedia, en todos los niveles del infierno, pues no, o sea, hablar de eso no es consecuente con un universo cuántico de amor donde todo es evolución y donde todo es bueno y lo aparentemente malo también te sirve para evolucionar. Yo sí concibo un universo y un cielo y un estado post-mortem en donde todos somos felices, aprendemos, nos abrazamos y volvemos a seguir evolucionando. Eso es mucho más factible para mí y lo narra también una obra que te voy a recomendar, una película de Chico Xavier, un gran medium brasilero de mediados del siglo XX, 1950. La película se llama Nostro Lar, en portugués, Nuestro Hogar. Búscalo porque ahí habla la vida después de la muerte y es increíble cómo el amor hace que se trasciendan todas estas limitaciones y vuelve a encarnar la persona, que el personaje es un médico. Así que es increíble. Yo creo más en ese universo cuántico lleno de amor, lleno de posibilidades de co-creación, como lo estás haciendo tú, como lo estoy haciendo yo, como lo estamos haciendo todos los seres humanos que creen en sí, en sus sueños, en sus talentos. Y como siempre decimos en Liga Internacional de Líderes, desarrollar nuestras misiones de vida. Ese es el propósito, esa es la finalidad, el para qué hemos venido. Exactamente. Y es súper bonito además el poder descubrir esto, que yo creo que todo el mundo que está conectado con eso, no sé, yo por lo menos la sensación que tengo desde pequeña, siempre he tenido esta sensación de todo esto que estoy viviendo ahora mismo. O sea, es como que tú, ¿no? Cuando dices, tu alma sabe, ¿no? La intuición dice que son señales de tu alma, ¿no? Entonces, sentir eso desde que eres pequeña y saber que has venido para algo más que para existir. Y pasar los días y los momentos como muchas personas pasan, yo qué sé, es maravilloso. Y al final, es lo que te digo, tampoco te vas a futuro ni te vas al que todo suceda ya, porque tú dentro de ti sabes que los tiempos son perfectos y que todo está hecho de una forma, aunque sí está el libre albedrío y todo lo que tú quieras, pero al final está todo orquestado de una forma que al final, tarde o temprano, se va a dar. Lo que pasa que antes de darse, pues hay que pasar unas circunstancias que te tienes que preparar de alguna manera, porque tienes que dar con pequeños clics y pequeñas cosas para poder llevar a ese momento, ¿no? Y es muy bonito. Luego, además, eres ejemplo para otras personas, porque lo que decías tú de cuando algo te gusta de una persona porque tú ya lo tienes, tanto lo bueno como lo menos bueno, eso es verdad, pero es porque algo tienes innato tú, la admiración. Yo siempre digo que es algo que tú estás viendo en esa persona, es algo que tú tienes dentro de ti igual que esa persona, pero que no lo has desarrollado. Y es un mensaje que te están dando para que seas capaz, ¿no? Que tomes la iniciativa de creer por fin en ti y decir, no tengo nada que perder, porque al final no tenemos nada que perder. El miedo te paraliza y te hace creer, o el ego, ¿no? Que no puedes o que no, porque le gusta tenerte ahí en la zona de confort. Pero al final, ¿qué va a pasar por intentar? Es que nunca va a pasar nada. Yo con todas las tesituras y todos los momentos que he pasado, yo siempre he dicho, digo, ¿pero qué es lo peor que me puede pasar? Realmente no es nada lo peor que me puede pasar. Entonces, ahí me quedo tranquila, trabajo la aceptación y a partir de ahí, pues trabajando la integración y la aceptación, que es súper importante, todo fluye. Y cuando todo fluye es porque has soltado la resistencia. Y ese es el secreto, soltar resistencias. Sufrimientos, porque siempre digo que el sufrimiento no es necesario, es
El dolor sí, pero el sufrimiento no. Cuando ya estamos en fase de sufrimiento mucho tiempo, es porque estamos trabajando mucho la resistencia. Y al final, bueno, está bien que pase eso, porque hay gente que necesita dar ese punto de partida para luego resurgir como el ave feliz, y es necesario para esa persona, ¿no? Yo ya no dejo que me pasen esas circunstancias tan potentes, porque ya, bueno, pues tengo otra información y enseguida que veo, pues intento, con todas las herramientas que hay hoy en la vida, ¿no?, tan mágicas, y todas las personas que tenemos en nuestro entorno, pues puedes trabajarte todas estas cosas y estas incertidumbres que te vienen y muy rápido además. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no?, el que tú pases por todo esto, y ¿no? Mi trabajo va mucho de eso, ¿no? Primero pasar tú por el barro y luego que otras personas pasen como has pasado tú. Pero tú no puedes enseñar algo a nadie que tú no has conseguido. Es decir, yo cuando entré en mi negocio, yo tengo muy claro que yo no puedo enseñar a las personas a ganar 10.000 euros, porque yo no he ganado 10.000 euros, pero sí he ganado 5.000. Entonces, yo te puedo enseñar a ganar 5.000, pero 10.000 no. Entonces, siempre lo que yo he sido capaz de hacer, lo que yo he sido capaz de transformar, es lo que yo voy a enseñar. Nunca recomiendo nada que no haya visto, nunca recomiendo ninguna película, ningún libro que no haya leído. Siempre todo lo veo yo, lo integro yo, y le paso la información a las personas que considero que en ese momento les puede venir esa información bien. Esa es mi teoría, y es una de las cosas que me hace pues conectar con muchísimas personas, desde el amor incondicional que soy, ¿vale? Porque siempre, desde chiquitita, es lo que te comentaba, siempre he tenido esa capacidad de liderazgo, pero porque siempre he hecho las cosas desde el corazón y no voy a dejar de hacer. O sea, tengo unas ciertas ambiciones, como todo en el mundo, pero mis ambiciones van más por el lado del ayudar de corazón, y ya el universo, la vida, me recompensará como me tenga que recompensar. Y si la vida me ha quitado todo, porque me lo ha quitado todo, el año pasado me dejó en bancarrota, me quitó todo, me dejó en quiebra, es también para que yo valore todo lo que tengo. ¿Y sabes qué? Que yo agradezco cada día el techo donde vivo, porque el agradecimiento para mí es primordial cada día. Acordarme no de lo que no tengo, sino de lo que tengo cada día. Soy súper afortunada, y para mí es clave el agradecimiento. Le recomiendo a todas las personas que trabajen muchísimo el tema de agradecer cualquier cosa, incluso abrir los ojos cada día, el tener nuestros órganos funcionando, el tener una familia, el tener un vaso de agua, el tener luz, el poder ducharte con agua caliente, que creo que se nos olvidan mucho estas pequeñas cosas que tenemos así tan fáciles, pero que hay muchas personas que no tienen. Y a veces la vida te tiene que quitar todo para que tú luego valores. Fantástico, me encanta. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente, excelente. Muy bien. El efecto gratitud que acabas de comentar, que nos decía también nuestro maestro Wayne Dyer, es el que genera la abundancia. Y la gente confunde abundancia con riqueza. Riqueza es la parte monetaria, el dinero, que luego también hay sus creencias, que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero corrompe, que el dinero me aleja de Dios, que el dinero me perturba, me distrae, etc. Sin embargo, el dinero es un gran aliado. No es ni bueno ni malo, es como el internet. Depende de para qué lo uses. Y hay una pregunta. ¿Qué haría Silvia Fernández si llega a ganar 1 millón de euros o más, 100 millones de euros? ¿Qué te gustaría hacer con una gran cantidad de dinero a ti? Yo crearía hospitales en ambientes con mucha paz y con mucha calma, para enfermos mentales, y con terapias alternativas que no fueran química. Fantástico, fantástico, muy bien. Porque además creo que esas personas no tienen voz, igual que los animales, pero bueno, yo por temas personales me voy más por esta vía, y es uno de los sueños que tengo. De hecho, yo invito a la gente que haga su panel de sueños, porque muchas veces cuando plasmamos en algún sitio nuestro panel de sueños, que hagas con tus fotografías todo lo que tú deseas y quieres, que sueñes en grande, que te permitas soñar, que mucha gente no se permite ni soñar, que todo está en todo lo que tú quieres y todo lo que tú deseas es posible, porque si está en tu mente, puede estar físicamente, y que te hagas ese panel de sueños, que lo pongas cerca, que lo visualices todos los días de tu vida, porque yo sé que esos momentos que yo he puesto en mi panel, que ya he conseguido ciertas cosas, van a llegar, pero todo tiene un orden divino, como digo.
y sé que lo que yo he soñado desde pequeña lo voy a construir. Fantástico, fantástico. Silvia Fernández para Liga Internacional de Líderes. Muy bien, Silvia, excelente, excelente. En realidad hay muchísimos temas que conversar y me encanta cómo es que tú estás aplicando todos los principios, toda la sabiduría espiritual, cuántica, energética, a los negocios, a las empresas, a generar desarrollo sustentable, sostenible, a motivar a las personas, a hacerles creer en sus capacidades, a que se autoobserven y rompan sus autolimitaciones. Está muy bien. ¿Algún mensaje de despedida, Silvia? Ya estamos en la recta final de esta maravillosa entrevista. Pues simplemente recomiendo a las personas que crean en sí mismas, que para mí es lo prioritario, que no escuchen a nadie, que sigan el legado de su corazón, que esas trabas que te ponen, o sea, esas personas que te pueden decir esto, no, no hagas esto, yo no haría esto, son tus miedos reflejados en personas, que no lo escuches, ¿vale? Siempre van a aparecer todos los miedos y todo lo que sintamos nos va a venir reflejado en la vida, porque como hemos hablado antes, somos espejos. Pero que si tú crees en algo tan fuerte y sabes que está ahí por algo, que luches hasta el final, que al final lo que tú dejes aquí no van a ser cosas materiales, van a ser legados de quién has sido y cómo te has comportado ante la humanidad, ¿no? Excelente, excelente. Me ha encantado conocerte, Silvia, y pues te damos la bienvenida en Liga Internacional de Líderes. Vamos a co-crear juntos maravillosas acciones para los miembros de la Liga y también para toda la humanidad. Sé que ya desde ahora empezamos y me va a encantar que tengas tu propio programa en Evolution Real TV Online de Liga Internacional de Líderes y también puedas participar en los congresos y en los talleres de formación que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Silvia. Encantadísimo de conocerte y pues un verdadero placer. Sí, ha sido un honor y un placer. Parece como que te conozco de toda la vida y ha fluido súper bien. No hemos preparado nada. Que te lo sepa también y bueno, nos hemos dejado llevar por el corazón, que es lo que triunfa en el mundo, ¿no? El llevarte por el corazón. Sí. Sobre todo. Muchas gracias. Excelente. Gracias a ti. Gracias. Chao.